Bueno, este avión tiene una larga historia que voy a tratar de sintetizar. Llegó a Viedma por gestión de nuestro vicegobernador Pedro Pensatti. Este avión estaba en la sexta brigada de Tandil. Y como nosotros aquí en Viedma tenemos el Memorial Malvinas, que está en el Cóndor, a 30 kilómetros de la ciudad, nació así la idea de hacer un parque temático. Un parque temático que refleje memoria, que sea un lugar donde la sociedad vaya y se acuerde de la gesta del 82 para que no nos vuelva a pasar. Como tenemos a nuestro vicegobernador, que tiene un fuerte sentimiento con lo nuestro, un fuerte sentimiento con nuestras cosas, estuvo siempre predispuesto a esto. Después del noviembre del 2015, que se dieron de baja de la Fuerza Aérea, o sea que no pudieron volar más, este avión estaba como asentado en Tandil, en la provincia de Buenos Aires, en la sexta brigada aérea, que es la cuna de los aviadores de caza. Este avión es un avión biplaza, M5 Dagger, que es el que producía la instrucción y la preparación de los pilotos que estuvieron en combate, y después los posteriores que venían los iba preparando. O sea, un piloto que viene a volar un avión de reacción necesita una preparación, por más piloto que sea. Entonces, sus instructores lo hacían volar en este avión, que es uno de los pocos que son biplaza. Entonces, su primera instrucción era en un simulador de vuelo fijo, y posterior a superar esa etapa, pasaban a volar con un instructor en un avión biplaza. Cuando el instructor, después de varias horas de vuelo, lo habilitaba, ya por ahí producía su primer vuelo solo en un avión monoplaza. O sea que este avión es un avión de instrucción que, si bien no estuvo en la Guerra de Malvinas, sí es el que produjo la preparación y la instrucción de todos los pilotos que así lo hicieron. Y bueno, nosotros vinimos a hacer la preparación, el armado, porque para trasladar este avión, al ser muy grande, tiene una envergadura de 8 metros 20 y 14 metros 60 de largo, era muy complicado traerlo armado, entonces se tiene que desarmar pieza por pieza, y nosotros venimos a hacer el ensamblaje de ese avión acá. Posterior al terminar el ensamblado, se va a producir la pintura del avión con una protección de laca como para aguantar lo que son las inclemencias del tiempo, sal, sol, viento, para que el avión se pueda mantener, digamos, por lo menos un tiempo prudencial, bien, en buenas condiciones. Nosotros hemos venido 12 personas de Tandil y más o menos le calculamos unos 10, 12 días de armado, si no ocurre ningún inconveniente, pero más o menos es lo que nosotros tardamos en armarlo.